¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Encuentro y de NTV? Aquí estamos comenzando nuevamente una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de compartir aquellos hechos que consideramos los más importantes y que han ocurrido durante los últimos días. Y en esta oportunidad tenemos que hablar de un reclamo de trabajadores de prensa, un nuevo reclamo del sector de prensa, en este caso de Viedma concretamente, porque a fines de la semana pasada, en realidad el día domingo, el diario Al Día despidió a tres de sus trabajadores de prensa, los últimos tres que quedaban en actividad en esa empresa local, sin haberles liquidado dos sueldos, sin haber pagado los aguinaldos de 2017 y uno de 2018 y además sin la indemnización correspondiente. En la semana hubo diversas medidas de acción sindical, de acción judicial y también una protesta en la vía pública y allí estuvimos. La idea es visibilizar un poco la situación, estos últimos tres despidos que se han registrado, en este caso en el diario Al Día, que se suman a lo que ocurrió anteriormente con Telam, lo que viene ocurriendo también en el diario Río Negro, lo que ha ocurrido en Noticias de la Costa, siguen sumándose los despidos en el sector de prensa y bueno, no nos queda otra que salir y hacer visible también esta situación. Esperamos hasta el día de hoy porque ayer hubo una audiencia en donde la patronal no se presentó. El sindicato de prensa estuvo presente, el abogado también que representa a los trabajadores concurrió, pero no así la parte empresarial. Así que, bueno, cerrada esa etapa de un posible acuerdo, no queda otra que ir directamente a la lucha, como lo estamos haciendo ahora, reclamando y escrachando frente a la casa de Carlos Blanco y de su mujer, Chrysler, que son los titulares de la empresa Diario Al Día. Una situación muy difícil la de los trabajadores, la que estamos atravesando concretamente, porque no solo se ha concretado el despido, sino que hay muchas deudas, ¿no?, que tiene la empresa para con nosotros. Es algo que venimos reclamando, nosotros hemos sido flexibles con la empresa. El año pasado llegamos a un acuerdo en donde se iban a pagar los aguinaldos adeudados, lo que quedaba también de aumento que tenían que pagar los retroactivos. La empresa siguió incumpliendo siempre. Si bien llegaba a estos acuerdos, firmaba, después no los cumplía, que es lo que viene ocurriendo. Y bueno, ahora último se quedaron con dos sueldos de atraso, que es el mes de septiembre y el mes de agosto. También quedaron debiendo lo que es el aguinaldo, quedan debiendo los retroactivos del último incremento salarial. Son todas deudas que se van a sumar y que bueno, se van a reclamar obviamente donde correspondan. Y con el acompañamiento hoy de otros gremios, ¿no? Como es ya casi una costumbre en todo este último tiempo. Exactamente, la CTA está presente, la gente de la CTP está presente, dirigentes de CGT también se han presentado. Bueno, este año se ha logrado por suerte la unidad de los trabajadores y está reflejada acá en la presencia de dirigentes de distintas fracciones que bueno, vienen a acompañar esta lucha del sindicato de prensa en este caso. Vamos a seguir hablando de reclamos, de protestas. En este caso la llevaron adelante trabajadores nucleados en la CTA Autónoma y en ATE, aquí en nuestra ciudad, en el marco de un reclamo a nivel nacional por las políticas que se llevan adelante desde el gobierno nacional en materia de salud. El reclamo en Viedma se llevó a cabo con una radio abierta frente al hospital Artemide Sati, en donde se rechazó esta iniciativa del gobierno nacional de implementar la cobertura universal de salud, la tarjeta CUS, así promocionada desde el gobierno de Mauricio Macri. Carlos Echepareborda, referente de la CTA Autónoma, nos dio detalles de por qué se rechaza este proyecto. Macri lo anunció en algunas provincias, caso de Mendoza, que ya lo presentó junto al gobernador Cornejo, la implementación de lo que ellos le llaman la cobertura universal de salud, lo cual para nosotros directamente ya desde el nombre ya es un engaño, porque ya por ley existe la salud universal, que ya se lo plantea la Constitución Nacional, y esto lo que va a significar directamente esta cobertura universal de salud es darle un carnecito a todas aquellas personas que no tienen obra social ni prepaga, para que se atiendan en los hospitales públicos, y aquellos que tienen obra social, bueno,
como inclusive es hoy, pero bueno, que paguen la atención, lo cual esto va a significar que los hospitales públicos ya no trabajen por la prevención de las enfermedades, sino directamente trabajen con la enfermedad y con la demanda del paciente. Esto lleva a que termine siendo un negocio de los laboratorios y de las farmacéuticas vendiendo los medicamentos para curar esas enfermedades, y que los hospitales además sean los propios encargados de los recursos. El hospital cobrarían estas consultas y se autogestionarían. Se habla de una autogestión de los hospitales públicos. ¿Qué va a significar? Que en el caso de algunos hospitales quizás van a poder seguir funcionando no con total normalidad, pero con una cierta normalidad. Pero va a haber hospitales públicos a lo largo de todo el país que directamente van a cerrar sus puestas porque no se van a poder autogestionar. Nosotros como organización, como Central de Trabajadores, como ATE, ¿qué estamos reclamando? Estamos reclamando la vigencia del hospital público con todas las características que tiene que ver con lo público, con lo estatal, con que el Estado se haga cargo y no que se delegue funciones a los privados. Vamos a referirnos ahora a un hecho sin lugar a dudas muy grave y claramente repudiable, y tiene que ver con las amenazas que sufrió la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma, Gladys Cofré, en esta semana. Al realizar sus actividades, encontró sobre el parabrisas de su auto particular una bolsa de celofán con una bala en su interior. La funcionaria no dio precisiones o no sabe en realidad con qué se vincula esta clara amenaza, pero por supuesto que calificó de cobardes a quienes dejaron ese elemento allí en su parabrisas. Conversamos con ella y esto es lo que nos dijo. Un acto de cobardía. Para mí es cobarde. Si bien la policía en un momento dice, a veces suele pasar que hasta a modo de, no sé si llamarle broma, no dijo esa palabra, dijo otra palabra, pero algo parecido, y puede ser mi auto como le pudo haber sido el auto de al lado. A cualquier auto le tira una bolsita con una bala. Como al azar, exactamente. Pero para mí es de acto de cobardía. Ninguna persona hace una cosa así que siempre se esté como ocultándose detrás de algo. Entonces para mí es de cobarde. Para mí es de eso, y lo que me da es mucha bronca. No me da ni miedo, no me dio miedo antes cuando me hicieron cosas en mi casa, donde tengo a mi familia adentro. Ahora, lo del auto, la verdad que no, miedo no tengo. No me da miedo a nada, no, me parece que nos tenemos que preocupar por otras situaciones y por otras causas y víctimas que realmente son víctimas, como las niñas en corrupción de menores, como las personas que no tienen acceso a los derechos que la legislación establece, lo que sea, o salud, o vivienda, o alimento, o tierra, o lo que quieras. Y me parece que nos tenemos que preocupar por esto, más que por este hecho, que la verdad que me parece, y vuelvo a repetir, es un acto totalmente de cobardía. No, ya lo he pasado antes, he pasado situaciones como esta. Y no me dan ni miedo ni nada. Sí creo que se tienen que investigar. Hay cámaras acá, o sea que si fue acá, supongo que va a quedar registrado en las cámaras, porque me enteré que también hay cámaras afuera del edificio. Y si fue afuera de mi casa, porque la verdad que no lo sé, también lo mismo. Me parece que siempre se tiene que investigar y siempre hay que denunciar, que nada se tiene que dejar pasar, pero más que eso no. Por supuesto que nos solidarizamos con la funcionaria municipal y rechazamos este tipo de prácticas que tienen que ver con amenazas concretas, ¿no?, que ha recibido Gladys Cofré, y por supuesto el repudio que fue notorio y de diferentes sectores durante esta semana también. Momento de hacer el corte en el resaltador de hoy, luego de algunos avisos, de algunos anuncios. Seguimos con más resumen en este programa de ENTV en la televisión digital abierta.